damos por inaugurado este lugar, que queda de muchísima bendición para nosotros. Con el corte de la cinta se dio por inaugurado el proyecto de mejoramiento del Boulevard de San Isidro del General. Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro del General, se encargó de bendecir el espacio. Ahora este lugar es un sitio más acorde y más embellecido. El lugar tiene un diseño arquitectónico curvilíneo dedicado a San Isidro Labrador, santo patrono. En el centro de todo el boulevard se hizo la forma de un cáliz, la cual conecta la entrada principal de la catedral con el parque. Aquí se colocaron adoquines en un área de 1.326 metros cuadrados, los cuales son de diferentes colores. Para la obra se invierten casi 43 millones de colones. Bueno, desde el principio estábamos pensando, ¿verdad?, en hacer un bulevar. Queríamos que fuera algo significativo, que tuviera no simplemente un adoquinado y ya, sino que tuviera como un concepto, algo que lo hiciera como especial, ¿verdad? Entonces buscamos basarnos en el nombre de San Isidro, y al mismo tiempo que lo amarrara con el resto del cantón, ¿verdad? Que fuera algo representativo de todo el cantón. ¿Y se concretó? Pienso que sí. Los tonos de verde, las curvas, casi que queríamos como que se viera que se estábamos viendo a Pérez Zeledón desde las alturas, ¿verdad? Como evocando las curvas de las montañas también. Este espacio es para todo el pueblo, afirma la alcaldesa, porque es parte de la cara que recibe a las personas. Gracias a Dios, yo creo que cuando uno va a un pueblo a conocerlo, o en el caso de las personas que nos visitan, pues siempre ven esa parte, ¿verdad?, del parque, la catedral, y en este caso esta plazoleta nos hacía mucha falta, y bueno, es un proyecto que hoy lo hemos concluido, que este es el lugar donde hacemos actividades culturales, incluso a veces se hacen comerciales, donde se hace la feria del 15 de mayo, donde hacemos las actividades navideñas. Entonces yo creo que ya merecía pues este hermoso adoquinado, y bueno, es para todo el cantón, que la gente lo disfrute. Monseñor dijo que el significado del proyecto es importante. Sí, yo no había cobrado mucha conciencia de lo que era, pero con las explicaciones de hoy y ya viendo la obra terminada, me parece efectivamente un lugar de encuentro y de encuentro entre la ciudad civil y la ciudad religiosa. Bueno, lo más importante es que también está en la entrada y se le hizo un cáliz. Exacto, por eso, sí, también tiene un sentido religioso como un profundo sentido humano. Y como lo explicaron también, un sentido histórico de pasado, de presente y de futuro. Yo creo que, además de ser muy bonito, que me parece una obra muy bien hecha, me parece que servirá enormemente para ese encuentro de todos, ¿verdad?, como hijos e hijas de Dios. Con su apertura ahora en la municipalidad, se tendrá que elaborar un reglamento para decir cuáles actividades se permitirán en ese sector. Hay gente que quiere venir a hacer aquí actividades culturales, pero también tenemos de todo tipo, incluso grupos religiosos de todo tipo. Entonces sí necesitamos una política de parte del Consejo Municipal al respecto para poder tener límites, ¿no? A veces se nos complica un poco. La gente lo quiere usar para lo que sea, y bueno, no puede ser para lo que sea, debe ser para promover las actividades culturales y sobre todo que nos identifiquen a los generaleños. Entonces no puede ser para cualquier cosa. Por ahora, quienes transiten por el bulevar se encontrarán con un mejor lugar.